¿quiénes, digamos, de las personas afectadas por el terremoto, quiénes finalmente han sido los más vulnerables? ¿A quiénes, quiénes están todavía en condiciones precarias en relación no solamente con las viviendas, sino también de salud, que hayan sido afectados, digamos, con algunas heridas, no sé? ¿Quiénes son como los no que...? Podía ser de otra manera, son los sectores más vulnerables, que son los urbanos marginales, y mucho, mucho los sectores rurales, a los cuales realmente no se ha llegado efectivamente. Lo que se ha hecho y que se pueda contabilizar como avance en la reconstrucción, se ha orientado principalmente a obras de infraestructura de desarrollo, como pistas, como veredas, pero no se ha atendido realmente, principalmente el tema de la vivienda. Y otro punto que no se ha atendido adecuadamente es la atención psicológica de las personas. Niños y muchas personas, en cuanto hay estos movimientos que hay, realmente padecen muchísimo porque no han tenido el tratamiento adecuado para refortalecer su estado psíquico, ¿no? Pero no hubo, digamos, en los momentos posteriores, casi inmediatos del terremoto, brigadas de psicólogos que fueron a ayudar, ¿no? O sea, ¿eso finalmente en qué quedó? No sé si, o sea, obviamente, digamos, hay muchas personas que en el primer momento quieren ayudar y van, digamos, profesionales por su propia cuenta, pero eso no se sostiene, ¿no es cierto? Ahí lo que hay que hacer es, digamos, fortalecer las capacidades del Ministerio de Salud en su área de salud mental. ¿No ha habido, digamos, una propuesta en ese sentido? Mira, la gran parte del trabajo que se hizo en el tema de recuperación psicológica estuvo a cargo de las organizaciones no gubernamentales, es decir, de la cooperación internacional. En realidad, el Estado no ha tomado con la debida fuerza y con la debida atención este problema, que es tal vez una de las secuelas más crueles, porque perduran en el tiempo y se van a transmitir probablemente durante toda la vida, especialmente de los niños, ¿no?